Y miren, justo para conocer más acerca de Sara Aldrete, ¿quién mejor que Francisco Padilla? Nos acompaña el día de hoy. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenidos. Quique, ¿cómo estás? Que nos va a ayudar a analizar justo el rostro de Sara. El día de hoy se estrena este documental, pero antes de pasar con él, ¿qué les parece si nos analizas un poquito el rostro? Porque recuerden que hoy la serie de original de HBO Max, vía Zoom, nos va a acompañar también la directora un reto más, pero vamos con los análisis de los rostros. Pues tenemos un rostro muy puntual. En apariencia parece una persona completamente normal, pero ya con un estudio minucioso nos damos cuenta de varios rasgos importantes. Okay. Lo primero que tenemos es el marco del rostro, es como comenzamos el estudio. Vamos a empezar, es el marco del rostro. En el marco del rostro vemos que tiene una, es alargado, es una persona hipersensible y tiene abolladura. Una abolladura siempre refleja que hay un tema de problema, hay un tema de algún rasgo psicopático, y es donde tenemos inclusive en la parte de las sienes la abolladura y la presión, ¿no? Esa opresión hace que una persona tenga pensamientos psicóticos que le estén recurriendo. Y bueno, en esa parte donde podemos encontrar una información importante de todo lo que sucedió con respecto a su encarcelación y todo lo que tiene ahorita en un juicio, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con la frente. La frente vemos que es una persona intelectiva, porque la tiene amplia, redondeada, tiene inclusive una capacidad de negociación, pero también tiene protuberancias en la parte alta, entonces encontramos que tiene terquedad. Y en el entrecejo encontramos que tiene una línea de expresión muy clara que se llama espada de imposición. Es una persona impositiva. A pesar de que es negociadora, vamos a ver varias discrepancias en su rostro, a pesar de que es negociadora, tiene una imposición constante. Entonces, tiene un doble aspecto. Quiere que se hagan las cosas, ahí se debe hacer. Y eso provoca una manipulación, ¿no? Okay. Por las buenas o por las malas, pero se tiene que llegar al objetivo que ella busca. Muy interesante. Las cejas. Volvemos a ver una discrepancia. Vemos que sus cejas son delineadas y son sutileza. Y al mismo tiempo encontramos unos párpados desarrollados, donde vemos que es exigente. Puede tener sutileza, pero puede tener también exigencia. Y eso le provoca también un rasgo de manipulación importante en su rostro. Ahora vamos a pasar a la nariz. En la nariz vemos claramente que tiene un liderazgo. El tabique nasal es largo, es alargado. Entonces tiene un liderazgo importante. Y eso pues le provocaba también ser una cabeza en esa, en ese funcionamiento que se pudiera tener, ¿no? Entonces realmente tenemos liderazgo claro. Y el liderazgo creo que lo tiene inclusive actualmente, ¿no? Así es. Vamos a pasar con las mejillas y los pómulos, por favor. Mejillas y pómulos tenemos que son amplios y en expansión. Emotividad a nivel personal. Es una persona que puede inclusive esa emotividad llevarle un aspecto pasional. Uh-huh. Y es donde puede inclusive haber una explosión en ese sentimiento, en esa emotividad. Y es donde pues también tenemos un rasgo importante, ¿no? Y claro, de todo lo que puede ser lo que sucedió. De ahí la relación tan interesante. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Claro que sí, nos queda nada más una parte que es el naso, la boca territorial, melancólica, el nasolabial que siempre analizamos y encontramos que, pues bueno, se le une la línea de expresión inclusive. ¿De esa unión provoca que tenga inclusive una cuestión emotiva que también la puede llevar al tema de la tristeza, a la depresión. Ahora te invito a que vamos a platicar con la directora y también con uno de los productores de esta serie para que nos cuentes más al respecto del personaje de Sara. Perfecto, Quique. Aquí estamos. Gracias.